Buenas tardes, rinconero. Buenos días, buenas noches. Buenas noches. Depende de dónde nos veáis, porque nos ven desde vietnamita. Desde Vietnam, no desde vietnamita. Un vietnamita. Eso sí, pero nos ven desde Vietnam. Pero no ve un vietnamita, y yo me refiero a él. Muy bien. Venga, no ve de México, Acapulco. Desde Mozambique. Un día vamos a salir diciendo hola en los idiomas que están la gente. ¿Sí? Lo intentaremos. No es más fácil decir de dónde nos están viendo que... Intentaremos. Bueno, Anita, ¿qué traemos hoy? ¿Qué traemos hoy? Eso. Uy. Yo veo carne. Carne. Pues esto es un resto. Carne, carne. Esto es un resto de carne que se me quedó sin guisar. Por ejemplo, cuando corto filetes se me queda un poco. Cuando esto... Entonces, está aquí, como veis, de dos colores, porque uno es cerdo y otro ternera. La mayormente es de ternera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos porque no tengo tanto para un guiso de una clase ni de la otra? Pues no. Lo juntamos como yo he hecho y lo vamos a hacer en salsa o en tomate. Porque se guisa, te lo puedes comer en salsa y al día siguiente, si te sobra, le puedes echar tomate y ya tienes dos guisos. O guardar caldo con alguna carne, le echas patata y tienes un guiso de patata. Ahorrar. Que en españoles hoy en día tenemos que ahorrar en la comida. Vamos al lío, que hoy tenemos mucha prisa y no lo podemos entretener. Que tenemos que hacer maleta y todo. Y tiene que venir mucha gente y... Así que venga, vino. Para hacerlo en salsa necesitamos vino blanco. ¿Qué más? O vino tinto, que también se puede utilizar. Avercrem, la carne, como hemos dicho. Por pimiento primero. Rojo, pimiento verde. Venga, especias. Laurel. Un poquito de comino, que sabéis que lo utilizo en todo. Cúrcuma, pimienta. Aceite. Ajo. Cebolla. ¿Os acordáis que os dije yo lo de resto? Mira. El rabo. Si partís la mitad de la cebolla y dejáis la otra mitad con el rabo, esto lleva una semana así. Que no me ha hecho falta más cebolla. Y mira cómo está. Mira, me lleva loco. Todo con la bueno. Cebolla. Estate quieta, cica, con la cebolla. Yo te veo a ti subir, yo bajo. No, pero estate quieta. Pero si yo he subido, porque no se ve. Vaya tela. ¿Qué hacemos con ella? Bueno, pues ahora voy a partir todos los avíos, os lo enseñaré todo partido, pero iré a hacer refrito. Como el refrito es el mismo de todas las veces, pues nos enseñaremos. Sí, todas las veces. Adiós. Bueno, ricoleros, como veis, aquí ya tengo el refrito hecho como os dije. Ya he echado la carne, le estoy dando unas vueltecitas. Ahora le voy a echar la pimienta, la cúrcuma y el comino. Y voy a echarle el vino y lo voy a dejar ya aquí, hirviendo hasta que la carne se ponga tierna. Y el vino que he echado es más o menos 330 mililitros, es lo que he echado de vino. Entonces ahora lo vamos a dejar, lo vamos a tocar, que hace aquí mucha calor. Bueno, señor, y os lo enseñamos. Adiós. Hola, rinconeros. Vamos. Hoy estábamos, como veis, en otro sitio, haciendo el final del vídeo, ya que hace mucha calor y no podemos estar dentro de la casa, o tendríamos que poner el ventilador para que ustedes escuchéis ruido. Lo primero que queremos es felicitar a Yasmín, que es la hija de Pilar de Alemania, que hoy, día 11, vamos a ir un poquito más retrasados, pero te estamos felicitando. Bueno, mañana día 12. Es hoy, cariño. Por eso quería yo ponerlo por la mañana. Bueno. Pero no te preocupes. Pues felicidades, guapa. Te felicitamos con todo nuestro corazón y que ya te haré un vídeo bonito, que lo tengas ahí preparado y te lo mandaré o lo subiremos al YouTube. Pero muchas felicidades y que sigas igual de guapa que siempre, ¿no? Bueno, espero que te lo hayas pasado muy bien con tu madre, tus amigos, tu familia, ¿o no? Pues sí. Y que te hayan hecho muchos regalitos. Muchos regalos, que lo importante son los regalos. Que cuando ya eres mayor ya no te regalan mira, nada. Mira qué mesa tenemos. Parece esto el barco de chanquete. Bueno, pues aquí tenéis la presentación del plato. Mira cómo se nota que está caliente, ¿eh? Está hirviendo. El rebujón de carne, como decíamos, que no había ni de ternera ni de cerdo. Pues aquí tenéis las dos clases. Está buenísimo. Lo que es la salsa, la podéis pasar. Nosotros, como no da igual, no hay niños, lo hemos dejado así. Y la presentación, en vez de freír unas patatas, la he puesto un poquito cocida con ellos, con la carne. Así que está. ¿Y qué decimos más, nanito? Nos vamos ya. ¿Que nos vamos a dónde? A tomar por saco. Sí, iba a decir una cosa, pero es que no se puede ir. Va a hacer...
Bueno, que a partir de ahora no sabemos si subiremos todos los días o subiremos de vez en cuando. Ya os diremos las noticias. Que paséis un buen verano los que se vayan de vacaciones. Y si estamos un poco perdidos, ya sabéis por qué. ¡Adiós! ¡Vamos! ¿Y todo? Dime. Que ya hemos terminado hace un rato. ¿Hemos terminado? Sí. Vaya tela. Bueno, rinconeros, si queréis ver nuestros dos últimos vídeos, por aquí y por aquí. Y si no estáis suscritos, dadle a nuestra carita que está aquí, pero con cuidadito, ¿eh? Bueno, rinconeros, nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!